Hay una noticia que sin, que sin duda es la noticia política y que pueda eh, repercutir el fin de semana y algo de la semana. La honorable vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que estaba en Davos, Suiza, en el encuentro de los teóricos de la economía mundial, de ahí se trasladó a España. Para unirse a un grupo de funcionarios encabezado por el ministro de Turismo que está participando en la feria turística denominada FITUR. Que ahorita hablaremos con David sobre eso, porque FITUR ha traído muchas cosas. FITUR, que es República Dominicana, se robó el show, sí, sí, sí. llamó la atención y acaparó todo en FITUR, incluyendo robarle el show. Argentina que llevó su Copa del Mundial y ni así no, pudo competir. Es, es, tanto con así lo que, es tanto así lo que tú dices: que el rey, que es la figura máxima en el sistema político español, que fue a la inauguración, fue al stand de República Dominicana eh, y se detuvo y conversó con el ministro de, de Turismo. Pero vamos al punto. La vicepresidenta, estando ahora en España, en Fitur, fue entrevistada por un programa de televisión de CDN, Canal 37, 55 minutos, y dio una serie de declaraciones y consideraciones. Pero en ese programa, la vicepresidenta de la República reveló sus aspiraciones, sus intenciones de reelegirse en el cargo. Y eso es motivo sobre todo en el Caribe en el día de hoy de titular de primera plana donde señalan que la vicepresidenta de la República planteó eh, fue una pregunta ingenua que le hizo una periodista apellido y, Céspedes y eso existe eh, en la política pues, la no 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 pero ella yo estoy diciendo la periodista no estoy diciendo la la vicepresidenta hizo una, una pregunta. ¿Y cómo usted se siente en la vicepresidencia? Y entonces la vicepresidenta, doña Raquel Peña, dijo que ya le ha encantado ser vicepresidenta. Y dio una serie de detalles. Entonces la periodista siguió el trillo y le hizo el planteamiento. Entonces ahí fue que ella reveló que está interesada en repetir en la boleta. Pero dijo... Que eso está en manos del presidente Luis Abinader. Yo Entonces, eso tiene una situación, porque eso cambia el panorama político dentro del Partido Revolucionario Moderno. Porque hasta ahora se había hablado de Carolina Mejía que andaba detrás y que tenía aspiraciones, y más que ella, Hipólito Mejía, que andaba en eso. Yo he hablado mucho de eso. Y a mí me consta que el presidente Hipólito Mejía está en eso, se levanta eso. Pero nadie ha hablado, eh, se hablaba eh, de Wellington Arnaud, eh, se hablaba de Fellito Suberví, pero realmente era de Carolina. Entonces ahora la vicepresidenta plantea eso, eso plantea varios escenarios. Primero, es correcto que la señora vicepresidenta, antes del presidente Luis Abinader declarar si va o no va o de oficializarla, porque todos sabemos que esa posibilidad existe y está sobre la mesa, ¿es correcto que ella lo hiciera? ¿Es correcto en este momento que el partido no ...no ha abierto ninguna actividad en pro de eso? ¿Es correcta o oh, el momento, la emotividad, la circunstancia la llevó a ella a expresar eso? Lo cierto es que a partir de ahora... Eso plantea un escenario diferente. Por ejemplo, ya no hablemos de que viene de senadora por Santiago por el momento, porque ella no está viendo para allá. Ella está, está viendo en repetir como candidata a vicepresidencial. Ahora un... se abre debate, se abre debate, lógicamente, si ella es lo que más conviene que vaya con Luis otra vez. Porque eso no se debatía ni se consideraba, porque esa posibilidad no estaba sobre la mesa. Pero al estar sobre la mesa, vienen las ponderaciones pero, y otra cosa, vienen los lineamientos. Ahora hay gente que va a decir, sí, no, eh, eh, pero no atrás. déjeme darle un dato. ¿Cuál será? Un empresario de Santiago, un poderoso empresario de Santiago, en una conversación con un amigo, pero que yo estaba ahí con la oreja tumbada, por eso no voy a revelar el nombre. Ese poderoso empresario de Santiago dijo que en una conversación con el presidente Luis Abinader, el presidente le dijo que se siente cómodo con Raquel y que no hay dudas que Raquel será su vicepresidenta. Lo dijo Luis eso. Eso se lo dijo Luis Abinader, el presidente de la República, a un poderoso empresario de Santiago. Pero yo no creo que Manuel Estrella sea un hombre no, no, discreto. De no, no. no, no sé. Ni si Félix García. No sé. No, no. Cuando usted no. habla de poderoso empresario de bueno. Santiago, está entre Félix García y Manuel Estrella. La conversación Estrella. no fue conmigo, solamente no, no, no. tenía el oído tumbado. Y no creo que ninguno de los dos sea indiscreto. Bueno, ahí está el dato. Otra cosa: Raquel Peña. Fue la compañera que sorprendió. El presidente Luis Abinader, en ese momento candidato, sorprendió con la elección de Raquel Peña, que para muchos una desconocida. Para los santiagueros, no. Pero ah, para el resto del país, una desconocida. Hasta para los santiagueros, ella no era una figura pero, conocida. Pero ¿qué pasa? Si usted busca qué conviene o no, Carolina Mejía no puede ser la que más le conviene a Luis. Porque Carolina. Perdió en el 16. Es, esa boleta del 16 perdió Luis Carolina. La que ganó fue Luis Raquel. Ahora, si el presidente Luis Abinader se decide ahora por Carolina y por casualidad de la vida, que yo lo veo muy lejano, pierde la reelección con Carolina, entonces lloverán. Van a llover sí, las pero, críticas sí, y pero, le van a decir el Foucault sí, a Carolina. Sí, pero uh, si tú hablas de que perdió, entonces Luis no debió ir en el evento.